Comunicación telefónica con nuestro querido amigo Emilio Forge, que está cubriendo el Premier Padel Mendoza, uno de los circuitos más importantes a nivel mundial. Y Emilio, veo que está haciendo muchas notas, están hablando con los mejores jugadores del planeta, y bueno, nosotros como siempre lo tenemos aquí en Pasión Deportiva. Emilio, querido, buen día, ¿cómo estás? Mario Pérez de Pasión Deportiva. No sé, Mario, ¿cómo andás? Un gusto escucharte. Acá allá en Mendoza, en un día divino, primera vez que estamos sin campera porque hacía mucho frío. Queja de los jugadores que la pelota no salía, que la dejaban en la faja. Hoy no hay excusas, hoy hace mucho calor. La verdad que esto es una fiesta para el pádel. Y sí, me imagino, ¿no? Emilio, todo el mundo me pregunta, Mario, ¿está en Mendoza? Y le digo, por cuestiones laborales se me complicó. Me encantaría, hubiese sido un placer estar y compartir con vos ahí, pero bueno, no estoy yo, le digo, pero está mi amigo, el lunes voy a hablar con él y le vamos a dar la información, lo que ustedes necesiten. Si es que, Emilio, ¿cómo lo está pasando? Veo que estás hablando con todos los jugadores, le estás haciendo reportaje constantemente, o sea que te está divirtiendo muchísimo ahí y pasando información a todo el mundo. Sí, bueno, esto se quiere parecer un poco a la ATP de tenis. Uh-huh. Entonces la pareja ganadora viene a dar conferencia de prensa general y después cada periodista puede pedir mano a mano con los jugadores. Y bueno, ahí supimos cómo se sintió Sancho en el partido que pierde con Ronnie Galán. Ahí sabemos que la pelota no corre porque es una pelota que no es la oficial del World Padel Tour con la que están acostumbrados. Ahí conocemos un poco más a nuestros ídolos, a los personajes. Por lo tanto, me parece lo mejor de este torneo son estas conferencias de prensa, donde hoy van a venir todos. Y después, aparte de la grupal, vos podés pedir la que quieras individual. Así que me parece que eso es muy, muy, muy bueno, realmente. Y sí. Emilio, las mejores parejas a nivel mundial de World Padel Tour y del Premier también, porque son los mismos, quedaron en los cuartos de finales con muy buena participación de parejas argentinas. En el caso nuestro, lo tenemos a Baltasar Parra, pudo pasar primera ronda, perdió en 16avos, y muchas gracias por tu corrección, porque lo veíamos diferente al Premier como el World Padel Tour, pero bueno, perdió en 16avos, un gran partido anterior, el partido en 16avos creo que se puso un poco nervioso, perdió contra la pareja número 15 del World Padel Tour. ¿Qué opinión tenés sobre Baltasar Parra, por ejemplo? No, juegan una fortuna. El tema es, o sea, son dos ligas distintas. Acá cuando jugás con jugadores World Padel Tour, vos ves que los partidos son muy parejos, pero hay detalles en los breakpoints que se notan muchísimo, que hay que jugar la bola donde hay que jugarla y no donde uno la quiere jugar. O sea, yo siempre le digo a la gente cuando entreno, si te querés divertir, tirar dormilona, salir por la puerta, todo, hace un encuentro, el que gana es el que tiene gratis la comida, pero cuando vos jugás el torneo tenés que hacer lo que tenés que hacer. Y ahí los pecados de juventud muchas veces es la bola espectacular para el aplauso, y no es así. Te diría que las grandes falencias son a nivel de no hacer lo que hay que hacer adentro de una cancha de pádel. Te lo digo siempre, profe, son 100 metros. ¿Vos sí crees que 100 metros cuadrados lo pueden cubrir dos jugadores? No. Hay que poner la pelota donde no está. Sí. Y no tirar los chiches o todo. Pero bueno, entendé que este entorno, para estos chicos que están haciendo sus pasos en la JPP, tener un entorno con tres canchas, que cuando jugás un punto mirás arriba y ves la jugada en cámara lenta, y bueno, hay que estar en los zapatos, ¿no?, de estos chicos. Y sí. ¿Cómo lo ve a Baltasar Parraje? ¿Lo ves con futuros de la ATP Padel Tour, con World Padel Tour? Es un joven de 19 años que ha crecido mucho en este último año. Impresionante nosotros que lo vimos crecer, porque viene y comparte con nosotros acá, hablamos muchísimo. Él, las veces que viene, está en mi programa. ¿Cómo lo ves? No, lo veo muy bien. Ayer mismo lo decían los jugadores, que estaban asombrados. Lo dijo LeBron, lo dijo Galán. Vaya, ¿no? O sea, los número uno del mundo. El tema es que con el talento solo no alcanza. Se tiene que trabajar mucho, se tiene que comer bien, se tiene que descansar bien, se tiene que ir a un centro de entrenamiento donde haya jugadores mejores que él para acostumbrarse a los efectos, a la velocidad de la pelota, a un montón de cosas. Por eso vos fijate que cuando los jugadores salen de Argentina y van al World Padel Tour, o vamos a hablar del World Padel Tour, sí, porque el Premier recién son pocas etapas, sí, no logran llegar porque obviamente viene la pelota distinta, con otras velocidades, con otros efectos.
con otros suelos, entonces es buenísimo el semillero argentino, pero depende de un montón de cosas para que puedan triunfar. Y sí. Emilio... ¿Sí, Ferreira? Sí, sí. Estoy con Ferreira, el protector de Agustín Tapia, que te voy a poner en comunicación con él, el profe Mario. Dale. Dale. ¿Cómo anda, profe? ¿Todo bien? Hola, Ferreira, ¿cómo estás? Un placer. La verdad que Emilio siempre me sorprende. Un día estábamos hablando así, de repente apareció Lamperti y me sacó la nota, como me saca ahora. Hace lo mismo siempre. Es un placer charlar con vos. Soy ni cerca a lo que es la figura internacional que es Lamperti, como para aclarar antes. No, pero soy el entrenador de Tapia. No, en realidad soy periodista deportivo de Catamarca y sigo la carrera de Agustín, de que Agustín tenía 9-10 años. Ajá. En el 2009-2010, y bueno, tratamos de seguirlo en los lugares a donde le toca jugar en Argentina. Hemos estado en los comienzos con cada uno de los pasos que ha hecho en el segmento de libres, después menores, a JPP. Bueno, nos ha tocado estar acreditados el año pasado en Buenos Aires y ahora acá con el Premier en Mendoza. Y sí. ¿Cómo lo ve a Tapia en este campeonato? Yo creo que van a tener que trabajar, sobre todo hoy, en un partido que va a ser de una lucha táctica permanente frente a Fernando de la Seguini y Arturo Coelho, porque la cancha está muy lenta. Es, te diría, casi imposible traerla de frente y va a haber que tener mucha paciencia a la hora de plantear cada uno de los momentos del partido. Un Velasteguín que, bueno, no hace falta decir que es el mejor estratega de la historia del pádel, así que me parece que va a estar en su salsa. Vamos a ver cómo está Coelho a su lado. Ya es un partido que se ha jugado la semana pasada en Madrid y han tenido la oportunidad de ganar Agustín y Sandro, que obviamente siguen siendo candidatos por cómo vienen el año y por la cuestión del ranking, pero sí, hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado en este partido que se va a jugar a segundo turno aquí en el Estadio Aconcagua Arena. Y sí, Velasteguín, el mejor jugador del mundo 16 años consecutivos, es único en la historia, batió los récords Guinness, si es que lo están teniendo ustedes de frente ahí en Mendoza, qué lindo, ¿no? Es algo maravilloso. Sí, no hay antecedentes en ningún deporte que un jugador haya estado 16 años de manera consecutiva en los más altos. Y de hecho, para hacer una comparación, si se quiere, con Federer, con Nadal, hoy Velasteguín a los 43 años sigue estando competitivo, nos sigue llamando la atención a los que estamos dentro de la actividad del mundo del pádel, que físicamente, que ni hablar tácticamente y sobre todo mentalmente pueda seguir compitiendo con chicos que tienen 20, 21, 22 años, que vuelan literalmente la cancha, ¿eh? Sí. Y lo sigue pudiendo hacer y sigue estando ahí metido, y a veces le ganan a la pareja 2, a la 3, le pelean a la 1, entonces yo creo que es una persona que más que nada hay que respetar, ¿eh? No solo la trayectoria, sino el presente que sigue teniendo. Y sí, la verdad que sí. Mucho éxito para Tapia, que poco a los que sigue mucho, mandale un saludo de parte de Pasión Deportiva, de Juan José Castelli, de los pueblos de Franquito Estopaciú. Si es que estamos también acá alentando a full a Franquito, lo teníamos a Baltasar Parra, que perdió en 16avos, pero está creciendo de manera impresionante también. Si es que mucho éxito para Agustín, de parte nuestra de aquí, de Juan José Castelli. Bueno, un abrazo grande para la gente de Juan José Castelli, y se imaginarán, hay muchos catamarqueños que se han largado para venir ayer, para estar hoy presentes en el estadio, así que va a haber muchos comprovincianos haciendo fuerza por Agustín, ¿eh? Un abrazo grande. Dale, hasta luego, ¿eh? Un abrazo. Emilio. Que tiene la misma pasión deportiva que tenés vos, sí, y que tengo yo, así que nada, acá Ferreira, seguidor, y ayudó mucho la carrera de Tapia, quería que tengas una charla con él. Sí, la verdad que sí, Emilio, siempre vos me das una sorpresa, muchísimas gracias. Emilio, para ir cerrando la nota, porque tenemos invitados, esperándonos, quería preguntarte, ¿cómo lo ves a Franco Estopaciú y a Lima, que vienen después de que todos sorprendidos estábamos por qué cambió Franco la pareja, después de que charló conmigo casi 40 minutos, se expresó de la manera que nos expresaba hace mucho tiempo, aclaró un montón de cosas, y de ahí vino el cambio para Franco Estopaciú, en lo mental, en lo físico, y obviamente que hoy por hoy son las parejas que están en semi, en cuarto y en finales, sorprendió a todo el mundo. ¿Cómo lo ven este campeonato? Mira, lo veo muy bien y les recomiendo tanto a vos como a tus seguidores
que vayan al Instagram de Emilio Forcher Henninger, donde le hice una nota a Carlos Pozzoni, su entrenador, explicándole cómo trabajó de jugar con un Alex Ruiz adelantado y él barriendo la pista por atrás, a jugar con Pablo Lima atrasado y él tomando la parte de la red y dando mucho más posibilidades a la explosión, a su remate, a la, su velocidad. Así que les recomiendo esa nota que le hice a Carlos Pozzoni, vuelvo a decirle, está en Emilio Forcher Henninger en Instagram, y ahí está la clave de por qué esta pareja puede ganarla cualquiera. Y sí, estuve viendo, Emilio, y me acordaba, porque te acordás cuando yo te mandé la nota y me decía, Franquito, quiero un armador igual que vos, porque acordate que él jugábamos juntos cuando él tenía 12 añitos, me hizo ganar 4 campeonatos. Y bueno, no cabe duda, lo tiene todo. Tiene explosión, tiene inteligencia, tiene una bandeja a la reja con efecto donde gana un montón de puntos, tiene potencia, tiene salida de cancha. Estupa está dentro de los mejores jugadores, así que del planeta. Yo creo que después van a venir un par de cruces más. Así que nada, hay que esperar a que se siga soltando y que siga ganando experiencia, ¿no? Porque jugar con un ex número uno como Pablo te aporta mucho, lo mismo que le aporta a Coelho Vela y esas a Tapia Gutiérrez, forman, son muy muy importantes. Y sí, a Tapia Sanjo. No, ni hablar. Sí. Uno va aprendiendo de todos y fíjate, Tapia, lo que ha cambiado su juego, su interacción, su movimiento en la cancha. Realmente se lo dieron los número unos. Y sí. Emilio, para ir cerrando la nota, para vos, vos que ves muy bien el pádel, lo planteás muy bien, le seguí a todos los jugadores por todos lados, uno siempre pregunta el pálpito, Chingoto Telo, Estupa Lima, ¿cómo lo ves ese partido de hoy? ¿Cuál? Perdón, te escuché muy bajo. Chingoto Telo, con Telo y Estupa Lima. ¿A quién lo ve ganador? Y es muy difícil. Son partidos que los definen la cantidad de breaks que tiene cada uno y aprovechar las pelotas de quiebre. La cancha está muy lenta. Así que yo creo que todos los partidos de hoy son pronósticos reservados porque no están acostumbrados a este tipo de pistas. Si bien hoy hace calor por primera vez, hoy estoy sin campera. Sí. Por primera vez. La pelota va a salir un poco más. Tirar resultados en esta etapa es muy muy difícil. Tello Chingoto ayer casi pierden con Miguel y con John Sanz. Iba 2-0 en el tercer set y con chances de 3-0. Por eso te digo, está muy 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 difícil. Una pareja que casi pierde después gana el torneo. Es muy difícil, muy difícil. Más en estas condiciones que no están acostumbrados. Y sí. Emilio, justamente hablábamos anoche, tenemos un club del jueves que jugamos al pádel con uno de alumnos, amigos, y hablábamos que podría ser la estrategia Chingoto Lima. Va a ser un juego mental de dry. Porque creo que Estupa y Telo se van a enfrentar, son los dos con mucha potencia, y yo creería que el juego va a estar entre Lima y Chingoto. Para mí, porque sí, va a ser un juego lento. No cabe duda. Así como vos tenés que plantear el partido que te conviene, y digamos que Lima es más explosivo que Chingoto, pero Chingoto cubre mucho más los ángulos que Lima. Entonces, Chingoto te da sorpresas de cruces, que eso no lo hace Lima, pero Lima de repente con su zurda te saca una pelota por tres sin que te haya preparado el golpe. Por eso te digo que es muy, muy parejo y depende de cómo juegue Tello. Tello ayer tuvo un partido realmente malo para su nivel, pero bueno, hoy te saca lo mejor y me hace tragar las palabras, ¿verdad? Porque si hay un jugador que le pega es él. Y sí. Emilio, querido, muchísimas gracias por estar siempre. Te mando un gran cariño. Vi que está con gente de Castelli. Hay muchísima gente de Castelli ahí presente. Y bueno, a seguir disfrutando de lo que tanto te gusta. ¿Y cuál es el próximo viaje para Emilio Forcher? ¿Para dónde se va, Emilio? Yo me voy al World Padel Tour de Suecia y después al World Padel Tour de Madrid, que está a continuación el 12 de septiembre. Así que haremos vivos desde allá.
Qué bueno. Vamos a programar un Instagram, si te parece, por ahí, si está con tiempo, cuando ande por otros países, por ahí vamos a programar un Instagram. Hace mucho que no lo hacemos. Dale. ¿Puede ser? Perfecto, Mario, con todo gusto. Un cariño muy grande a todos los seguidores de Pasión Deportiva. Y bueno, estaré pasando información de las conferencias de prensa y de todo lo que está organizando muy bien acá la gente de prensa del Premier Padel. Qué grande, Emilio. Gracias por estar siempre, querido amigo. Te mando un gran cariño. No pierda nunca esa pasión, que lo hace muy bien. Y te sigo diciendo, siempre nos mantenés informados a todos, por ahí los que no tenemos la posibilidad de viajar como vos en diferentes lugares del planeta, y que por ahí buscamos información en internet y a veces no, todavía el pádel no tiene la información que tiene que tener como otro deporte, que vos entras en internet y encontrás todo, tenés que buscar a Emilio, tenés que buscar otra página, y así muy pocas páginas publican lo del pádel todavía. Y bueno, no pierda nunca esas ganas, no pierda nunca ese placer de compartir con la gente de pádel e informar sobre todas las cosas. Bueno, no, eso no va a pasar nunca, así que nada, ahora sí, me despido, tengo una reunión con Vela y te mando un abrazo. dale, Emilio, un gran cariño, ¿eh? Chao. Hasta luego. Así lo escuchamos a Emilio Forcher, dueño de Sidespin. La marca Sidespin, conoce paleta, bolso, es el dueño, es periodista deportivo, es entrenador de pádel, recorre el mundo viendo pádel, compartiendo pádel, y la verdad que es un placer tenerlo en Pasión Deportiva, una de las personas más importantes del pádel a nivel mundial, y nosotros lo tenemos aquí en Pasión Deportiva, un gran amigo, siempre me consigue nota en todos los lugares, estuvo en Resistencia, me llevó a donde está cerca, me está llamando. Muchísimas gracias a mi querido amigo Emilio Forcher.